Gracias, señor presidente. En la presente causa comparecen como reclamantes Johannes Papoulos Hendrikis Bandis y el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente, Morena, y como reclamado el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. La acción se deduce en virtud de lo dispuesto en el artículo 17, número 6 de la Ley de Internacionalización, en contra de la resolución exenta número 106, dictada por el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, secretario del Comité de Ministros, el 29 de enero de 2016, que ejecutó el acuerdo número 13 de dicho comité de gestión ordinaria de 21 de septiembre de 2015. En virtud de la resolución reclamada, primero, se acogió parcialmente la reclamación administrativa interpuesta por los reclamantes, conforme a los artículos 20 y 29 de la Ley 19.300, en contra de la resolución de calificación ambiental número 10, la RCA, de 30 de enero de 2015, de la Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo, que calificó favorablemente el proyecto Puerto Trigrande. Segundo, se reconoció que el proyecto figuraba los efectos, características y circunstancias del artículo 11D de la Ley 19.300 por su proximidad a recursos y áreas protegidas. Tercero, se establecieron como medidas de mitigación a tal impacto los compromisos propuestos en la respuesta número 1.1 de la Venda número 4, en concordancia con aquellas solicitadas por la Subsecretaría de Pesca y Agricultura mediante oficio ordinario número 1507 de 25 de agosto de 2015. Y cuarto, se estableció un plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes relacionadas con el resguardo de fauna marina protegida. Los reclamantes solicitan que se acoja la reclamación en todas sus partes y que deje sin efecto tanto la resolución exenta número 106 como el acuerdo número 13 del Comité de Ministros y se refiera a dicho comité que adopte un nuevo acuerdo y que después, rechazando, termina la cita, la RCA y solicitando desfavorablemente el proyecto con expresa condenación en corte. Cabe señalar que el 27 de mayo pasado, Compañía Minera del Pacífico, Sociedad Anónima, titular del proyecto, solicitó ser tenida como tercero coadyuvante del reclamado, atendido el interés actual que alegó respecto de la reclamación, lo cual fue acogido por resolución dictada el día 30 del mismo mes. A continuación, me referiré a los antecedentes generales del proyecto y de la reclamación administrativa. El proyecto Puerto Cruz Grande, ubicado en Punta Mostacilla, ribera sur de la caleta Cruz Grande, comuna de La Higuera, provincia de Elche y región de Coquimbo, consiste en la construcción y operación de un puerto minero con instalaciones terrestres y marítimas y una capacidad para atender naves graneleras de gran envergadura, cuyo fin es brindar servicios de recepción, acopio y embarque de minerales, permitiendo un embarque anual de 13,5 millones de toneladas de minerales a granel. El 3 de agosto de 2012, el proyecto ingresó vía estudio de impacto ambiental, EIA, al sistema de evaluación de impacto ambiental, por reconocer en titular que este producía los efectos descritos en las letras A, B, C, E y F del artículo 11 de la Ley 19.300. En noviembre de 2012, los reclamantes efectuaron en el marco de la participación ciudadana, PAC, 11 observaciones al estudio, todas las cuales fueron calificadas de pertinentes por la autoridad. Por su parte, el 12 de marzo de 2015, se interpusieron ante el Comité de Ministros la reclamación prevista en el artículo 29, en relación con el 20, de la Ley 19.300, por estimar que dos de sus observaciones, relativas al área de influencia marítima del proyecto, no fueron debidamente consideradas en los fundamentos de la RCA. Estas observaciones
defiende la ciencia los efectos que el proyecto podría tener sobre el ecosistema de la Reserva Nacional sin dinero fondo y sobre el medio humano en su dimensión socioeconómica. Los reclamantes, de esta administrativa, alegaron que sus observaciones casi no fueron consideradas. En efecto, sostuvieron que no se fundamentó por qué los tratos o rutas de navegación no fueron tomadas en consideración como parte del área de influencia del proyecto. Asimismo, alegaron que existía incoherencia en el expediente de evaluación entre el informe consolidado de evaluación, el ICE, y la RCA. Además, alegaron que el proyecto fue evaluado por un órgano incompetente, la Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo. En circunstancias que, por afectar la Reserva Nacional de Indígena de Fútbol, cuya extensión territorial abarca dos regiones, debió haberse evaluado por el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. Previo a referirme a las alegaciones de las partes, es necesario ser presente que los reclamantes refieren una serie de antecedentes de hechos relativos a la importancia del territorio en que se emplazará el proyecto, señalando que se trata de un amplio territorio conformado por islas costeras que se extiende desde Isla Cañaral por el norte hasta el islote Pájaros 2 por el sur y que abarca una superficie aproximada de 1.300 kilómetros cuadrados que constituye un extenso hábitat para una serie de especies. Hacen presente que los ecosistemas marinos de la zona están bajo la influencia de la corriente del Humboldt, constituyendo una de las tres zonas más importantes de afloramiento o existencia en el centro norte del litoral chileno. Además, señalan que el área costera en que se emplazaría el proyecto comprende 12 hábitats de importancia ecológica para la conservación y que se superpone con aquellas áreas donde la fauna que es objeto de conservación de la Reserva Nacional de Indira de Humboldt se alimenta en época reproductiva, con lo que de ser afectadas estas especies que podrían producir impactos significativos e irreversibles sobre el desarrollo. A continuación, me referiré a las alegaciones de los reclamantes y a lo informado por el reclamado respecto de cada una de ellas. Primera alegación, falta de consideración de las observaciones ciudadanas. En primer lugar, los reclamantes alegan que la resolución reclamada incurre en ilegalidad al considerar en forma restrictiva sus observaciones falsas, insistiendo la falta de la debida consideración de esta que ordena el artículo 29 de la Ley de Seguridad de Inversión. Señalan que el Comité de Ministros restringió en un fundamento la observación número 2 de Marema, relativa al área de influencia marítima del proyecto, considerando solo las rutas de navegación que seguirían los barcos desde y hacia Puerto Cruz Grande, o sea, analizando uno de los posibles impactos y solo durante la etapa de operación. Sostienen que el Comité de Ministros consideró que los antecedentes entregados por el titular podían equipararse a una línea de base suficiente para la determinación de los efectos, características y circunstancias de la letra D del artículo 11 de la Ley 19.300, pese a que esta carece de información relevante y esencial para calificar ambientalmente el proyecto. Asimismo, alegan que la observación número 2 del reclamante Bandú, relativa a la afectación de la actividad pesquera en la Bahía de los Toros, fue desestimada por el Comité de Ministros, al considerar dicho órgano que la materia se encontraba abordada fundándose los mismos argumentos señalados por el titular en su adenda número 4. Por su parte, el reclamado respecto de la observación número 2 del modelo hace presente que la competencia del Comité de Ministros para la resolución de la reclamación administrativa se limita a las materias que están expresamente puestas en su conocimiento con los reclamantes, sin que pueda extenderse su análisis más allá de ello. Agrega que dicho comité se hizo cargo de todos los argumentos de los reclamantes y que estos, en su recurso administrativo, no hicieron referencia a los impactos descritos en la reclamación de agua, relativos a la posible explicación de impactos durante la etapa de construcción, por lo cual el comité de ninguna manera restringió arbitrariamente el ámbito de las materias a resolver. En un perjuicio de anterior,
hace presente de los posibles impactos al medio marino en el sector de la costa, en el cual se llevarán a cabo las labores de construcción de las instalaciones portuarias, fueron desarrolladas en el estudio de impacto ambiental, incorporándose esas zonas como parte de su área de influencia, y que se definieron las especies que la habitan y los posibles impactos sobre ellas. En lo referente a la observación número 2 del recurrente Bandí, sostiene que el Comité de Ministros considera que la actividad pesquera que se desarrolla en la Bahía de los Toros no se verá afectada, ya que se contempla una zona de exclusión y los barcos navegarán por un corredor de tránsito claramente definido y a una distancia considerable de las áreas de protección. Segunda alegación: vulneración de la normativa y fines del sistema de evaluación de impacto ambiental. Los reglamentos alegan que la RCA favorable del proyecto vulnera la normativa y fines del sistema de evaluación de impacto ambiental, en particular los principios precautorio, preventivo y de evaluación comprensiva e integral de los peligros. Sostienen que el estudio de impacto ambiental no se hizo cargo de la exploración de los efectos, características y circunstancias de la letra D del artículo 11 de la Ley 19.300, vulnerando de esta forma el impuesto en el artículo 16 de dicho cuerpo legal. En efecto, señalan que en el procedimiento de evaluación ambiental, el titular negó persistentemente que el proyecto generara los efectos de la referida letra D, por lo que no se evaluaron sus impactos. Afirman, no obstante lo anterior, que la resolución recurrida reconoce que el proyecto sí lo acelerará por su proximidad a recursos y áreas protegidas. A su juicio, se infringieron las disposiciones de los artículos 6, 8, 9 y 12 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental vigente al momento de ingreso del proyecto al sistema de evaluación. De esta forma, habría un, cito textualmente, insalvable vista sustantivo, termina la cita, al haberse vulnerado la finalidad que articula el CEI. Por su parte, el reclamado señala que el proyecto dio estricto cumplimiento a la normativa ambiental y a los fines del sistema de evaluación de impacto ambiental. En lo que respecta a lo dispuesto en el inciso final del artículo 16 de la Ley 19.300, explica que el titular no hizo el reconocimiento expreso de la aceleración de los efectos característicos y circunstancias del artículo 11D, por cuanto no consideró que el proyecto se encontrara localizado próximo a un área protegida. Añade la tendría de interacción permanente entre los recursos que son objeto de protección de dicha área y la actividad propia del proyecto durante la etapa de operación. Agrega que el Comité de Ministros, en uso de sus atribuciones y considerando el principio preventivo, determinó que existían antecedentes suficientes de línea de base para verificar la concurrencia de impactos ambientales que no habían sido correctamente valorados durante la evaluación, pero respecto de los cuales existía información aportada por el titular y por los organismos con competencia ambiental que permitían tener medidas de mitigación para disminuir los efectos adversos. Los reclamantes, asimismo, sostienen que el estudio de impacto ambiental no propuso medidas de mitigación, reparación o compensación apropiada, atendido que no se evaluó el área de influencia total y los impactos que pudiera generar el proyecto sobre los distintos elementos del medio ambiente. Señalan que al poseer el proyecto una línea de base limitada, existen impactos no evaluados respecto de los cuales no se establece ningún tipo de medida ni indicadores de éxito, así como tampoco planes de seguimiento ambiental. Sobre esta alegación, el reclamado sostiene que si bien el titular no reconoció expresamente la aceleración de impactos ambientales en la etapa de operación, a consecuencia del paso de las naves por áreas en las cuales se habitan especies protegidas de la Reserva Nacional Quinquiré y Humboldt, indicó que sería cargo de las preocupaciones manifestadas por los organismos competentes respecto de los impactos en dichos recursos protegidos a través de compromisos, los que se justificaron en los mismos antecedentes que el titular incorporó durante la evaluación. Agrega que fue el mismo titular quien indicó que en todas las adendas se entregó información y antecedentes para hacerse cargo de los posibles impactos en la cadena marina. Señala y piensa que el titular no mencionó que las rutas de navegación fueran parte de su área de influencia,
no sé, los antecedentes que aportó en las distintas etapas de la evaluación y en la vía recursiva, dieron cuenta indubitada de la generación de dichos impactos. Atendido a lo anterior, concluye que el Comité de Ministros no tuvo más que reconocer aquello que se desprendía del análisis de la información que formaba parte de la evaluación. Tercera alegación. El Comité de Ministros excedió sus potestades al evaluar el impacto no evaluado, sustentando un estudio de impacto ambiental que no cumple con la normativa que debió haber sido reforzada. Los reclamantes alegan que el Comité de Ministros incurrió en ilegalidad al incorporar un impacto no evaluado que no fue precisado por el titular durante la evaluación, excediendo de esta forma sus atribuciones y vulnerando los principios de legalidad y jurisdicción. Señala que el Comité de Ministros llegó a la convicción de que la observación ciudadana no se consideró adecuadamente y que se requería que la información relativa a la ruta de navegación se incorporara al procedimiento de evaluación para su análisis, en posterior verificación de que su diseño se adecuaba a la normativa vigente. Señala que dicho órgano reconoció que la reforma de información derivada en la existencia de una interacción permanente entre la Reserva Nacional de Individuos del Fondo, su objeto de conservación y el proyecto, generando esto los efectos, características y circunstancias de la letra B del artículo 11 de la Ley 19.300. Agregan además que el Comité incurrió en ilegalidades y arbitrariedades, atendido que A. La calificación ambiental de los impactos debe realizarse en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. B. El Comité decidió verificar por sí mismo si existía susceptibilidad de afectación de los recursos y áreas protegidas, considerando que los antecedentes entregados por el titular constituían línea de base suficiente para determinar la concurrencia de los efectos, características y circunstancias de la letra D del artículo 1. En contra de lo manifestado por la CONAF en la evaluación y en la etapa recursiva, sin solicitar pronunciamiento de forma justa ni requerir informes de tercero. Se declaró la suficiencia de las medidas del titular y el plan de seguimiento sin fundamentación técnica, sin haber sido evaluadas como medidas de mitigación. Y de se efectuó un análisis subjetivo en relación al ánimo e inclusión del titular, al estimar el Comité de Ministros que se había realizado un reconocimiento tácito de la generación de los referidos efectos, características y circunstancias a través de la incorporación de compromisos en la Venda 4, considerando que estos constituían medidas de mitigación. Lo anterior a su juicio resulta cuestionable, atendido que la manifestación de voluntad tácita es un concepto relacionado con el derecho civil, no con el público. Por su parte, el reclamado analiza la naturaleza del recurso de reclamación de que conoce el Comité de Ministros a partir de su condición de recurso administrativo en el marco de lo dispuesto en la Ley 19.680, citando lo fallado por la Excelentísima Corte Suprema a propósito del proyecto central termoeléctrica Punta del Cauca, en cuanto a la amplitud de la competencia del Comité de Ministros para resolver el recurso administrativo. Afirma que dicho comité puede pronunciarse tanto respecto de la calificación ambiental de los impactos del proyecto como de las medidas destinadas a hacerse cargo de ellos, en lo referente a la juridicidad de la actuación de la Comisión de Evaluación y a aspectos de mérito y conveniencia, teniendo presente los principios que informan el sistema de evaluación de impacto ambiental. Agrega que incluso el comité tiene la facultad y el deber de sancionar todos los vicios o ilegalidades que estime necesarios. Además, señala que la potestad del comité para resolver el recurso, si bien está atribuido a elementos regulares, también considera elementos discrecionales a los que puede recurrir a fin de adoptar la mejor decisión. Asimismo, sostiene que dicho comité tiene la potestad para calificar un impacto ambiental que no fue adecuadamente valorado durante la evaluación y que en el proyecto, tanto en el estudio de impacto ambiental como en la cadena, se entregó información suficiente respecto a la posible afectación de las especies objeto de resguardo de la Reserva Nacional de Indio de Humboldt en su etapa de operación, lo que permitió al referido órgano estimar la concurrencia de los impactos ambientales dispuestos en la letra D del artículo 2. Por lo anterior,
consigue que de este desenvolvimiento a la normativa ambiental de manera que su rechazo fuera un precedente. Cuarta alegación. Incumplimiento por parte del Comité de Ministros del deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza vulnerando garantías constitucionales. Los reclamantes, además, alegan que la resolución recurrida al permitir que se lleve a cabo el proyecto sin que se evalúen todos los impactos dentro del procedimiento idóneo, transgrede dos mecanismos de protección ambiental esenciales, a saber, el sistema de evaluación de impacto ambiental y las áreas silvestres protegidas del Estado. Agregan que pueden presentarse efectos no evaluados en perjuicio de dichas áreas, lo que vulneraría su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, así como, eventualmente, su derecho a ejercer una actividad económica, por estar directamente relacionada con la calidad ambiental de los recursos hidrobiológicos. Concluye nuestra alegación señalando que el Comité de Ministros abandonó el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza. Respecto a esta alegación, no hubo conocimiento específico de reclamación. Quinta alegación. Incompetencia de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo para calificar el proyecto. Los reclamantes alegan que, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 9 de la Ley 19.300, la determinación del órgano que evalúa el proyecto no depende del lugar en que se desarrollarán las obras o actividades, sino de las zonas en que aquel puede producir impacto. Afirman que no es posible concebir de forma independiente la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y la Reserva Marina que la rodea, por cuanto no es posible separar un ecosistema cuyo funcionamiento es totalmente interdependiente. Atendido a lo anterior, concluyen que el estudio de impacto ambiental debió haber sido presentado ante el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental y evaluado por él. En consecuencia, al ser incompetente la Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo, son nulos tanto el procedimiento de evaluación como la resolución de calificación ambiental. Por su parte, el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental alega que los impactos reclamados hacen relación con la afectación al medio marino a causa del paso de las naves hacia o desde Puerto Cruz Grande, y que se establece una zona de exclusión en el área más cercana a las islas Torres y Damas. Agrega que, atendido que las actividades que superan los referidos impactos ambientales se desarrollarán básicamente en la zona de Baña del Proyecto, y entre este y el Puerto de Coquimbo, no existirá afectación sobre recursos o áreas que se encuentren en la región de Damas. Sexta alegación. Nulidad de derecho público de la resolución reclamada. Por último, los reclamantes alegan la nulidad de derecho público de la resolución reclamada, con la existencia de un vicio esencial en la aprobación del estudio de impacto ambiental. En efecto, señalan que a partir de lo dispuesto en el inciso final del artículo 16 de la Ley 19.300, en relación con el artículo 9.10, constituye un vicio esencial la aprobación de un estudio que no cumpla con la normativa de carácter ambiental, no se haga cargo de los efectos característicos de circunstancias establecidos en el artículo 11, sino que ponga medidas de mitigación, compensación o reparación adecuadas. Agregan que las respectivas infracciones de carácter esencial constituyen una vulneración del principio de legalidad, consagrado en el artículo 7 de la Carta Fundamental, y por consiguiente, no son aplicables la sanción de nulidad de derechos humanos. Por su parte, el reclamado hace presente que el artículo 3 de la Ley 19.870 establece la presunción de legalidad de los actos administrativos, la que se efectúa por un vicio de procedimiento o de forma, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 13 de dicho cuerpo legal. Agrega que el proceso de evaluación y la RCA a la elección de un vicio, por cuanto no se había reconocido la aplicación de los efectos, características o circunstancias del artículo 11b de la Ley 19.300, y que al constatarlo, el Comité de Ministros, en el ejercicio de sus atribuciones, efectuó un nuevo análisis de los antecedentes. De esta forma, advirtió la necesidad de incorporar a la evaluación ambiental la ruta de navegación,
como parte de las actividades propias de la etapa de operación y la concurrencia de los impactos ambientales de la refinería Lerma legal, respecto del paso de las naves en un área en la que habitan especies de fauna que son objeto de protección de la Reserva Nacional de Humedales Humboldt, determinando las medidas de mitigación necesarias. Se obtiene que, mediante la decisión impugnada, el juicio que afectó el proceso de evaluación fue subsanado, el cual se recaía sobre el aspecto no esencial del procedimiento, al referirse únicamente a que el titular no había reconocido expresamente la observación de dichos impactos, lo cual, no obstante, se desprendía de la información que el mismo había acompañado. En conclusión, una vez subsanado el juicio, tanto el procedimiento de evaluación como la resolución impugnada gozan de plena validez. Finalmente, cabe señalar que el día de ayer, la reclamante y el tercero coadyuvante presentaron escritos haciendo presente una serie de antecedentes y observaciones para una adecuada resolución de la causa. ¿Usted cuánto puede relatar, señor presidente? Muchas gracias, señor relator. Thank you.
Thank you.
esperando. Y por lo más primero, el Señor fue que viene a darse en ese sector, no en eso. Y continuando con este contenido de sentido en esto, dijeron, ¿qué es lo que me dice? Y dice, es el área de espacios geográficos con los atributos de la mente natural y espiritual. Debe ser considerado como una idea de que esto es una espiritualidad. Tiene por ejemplo algunos de los efectos que se presentan en la creación de la ley, pero no participar en la existencia de la ley. Nosotros estamos muy de acuerdo con que esto es el área de espiritualidad. Y por lo mismo, si yo voy a decir respecto del área en el que se ubica, del área de la meditación, del área de el ecosistema, de la persona que se ubica en la meditación, no pienso que esto es el análisis. Como decía antes, la idea es el impacto de la vida. En este caso, tenía un impacto incluso sin pasar a la vida de la nación. Porque, en su vida, tenemos que darnos con otro aspecto. Y para eso, se refiere con la vida. Hay una gran posibilidad de la vida. Pero el conocimiento. Y este proyecto, primero, que es la dirección, se estudiaron los efectos. Se estudiaron en tierra. Se estudiaron las dirección, o los efectos de la dirección humana. Entonces, ya, incluso, sin entrar al guión de la dirección, ya tenemos. Como si hubiera una cortina de burbuja, que es donde vimos una dirección humana, que es el impacto del ruido, y hasta ahí la magnitud es el efecto de los efectos del impacto en el ruido. Pero nosotros que además teníamos bien de estudiar era precisamente la cuenta de la relación. Y por lo que se explicó además que la función fue la que se pasó de la relación con la relación. Entonces, en la lengua de la relación, el titular acompañó algún material que le ayuda a entender esta relación. Y este día tiene el caso de que la nación en el año de la Alemania, que se presentará en tres ocasiones, haciendo algunas campañas de España, que llegaron a la organización de parte de él, por el sector, que tenía ayuda a tener la ventana por el país. En el resto del año, sí acompañaron alguna información, pero se trató de nivel generalmente de carácter bibliográfico, en varios estudios, incluso algunas comparaciones con sistemas de investigación. Pero durante el momento de una de las características físicas. Si tienen esto, se dio cuenta de que, con la cuestión de nuestra reclamación, de que no estaban incluidas en las reclamaciones. Y por cierto, con el procedimiento operado, consideró que esto había sido una consideración, y además consideró que el titular había omitido su secretario de la Y lo segundo también, no es dirección. Y además, el capitán de la Intendencia de Justicia señala que estudió el impacto privado del espacio de la educación. Señala que la existencia y la fauna de una región como tal. Señala que se implementaron sistemas de monitoreo y control para comenzar el negocio de protección de mujeres y que se estudiaron los comportamientos de los grupos de protección de mujeres. Esto es lo que dice ya la línea 4. Pero, como digo, se preguntan en qué lugar se les puede ser que se pudiera tomar la ley, como es que se le da la ley, no se le da la ley suficiente, pero no. También, se preguntan en el cuadro, de que se les da la ley, que aún no está bueno, es un pacto. Thank you.
otro, y este bloque también es un proyecto de la actividad. Y esto tiene que ver con que realmente es que hay que tener cuidado con la actividad de 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 la Y cuando hablamos de lo que no está, estamos refiriendo a lo que dice que es la
presento el sistema de en el álbum de consulta del sistema de alimentación, que es un sistema de apoyo, asistencia a todos los servicios. Una vez se lo pone por acá, inclusive con estas concentraciones, en el sistema que se produce el crecimiento de la acción de la que se debe en el camino, los efectos del impacto que se produce en la alimentación. La acción del ciclo de vida es justamente una amenaza de su vida como prioritaria en cuanto al alcance, gravedad y reversibilidad. El movimiento internacional para la conservación de la naturaleza advierte que el seguir operando las amenazas de la vida en el mismo orden de la gestión es que fundamentalmente se debería para la extinción de la conservación. El impacto ambiental que se puede impresionar en el proceso de desmantelación de especies de vida, con la contaminación de medio marino por el agua potable de la producción de con el posible encuentro con el centro de ambiente de la ciudad, la de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la se debe considerar en el estudio en el que se la interacción o alteración de la alimentación y de peso de en el comienzo. Esto va a la de la relación, que tenemos que son bastante limitados en el caso de la alimentación. Acá tenemos un tratamiento completamente de estudio por el tipo de alimentación. La relación de la alimentación de la alimentación de donde será el sistema de y el puerto de la Corona Norte. Por lo cual, además, se debe cumplir de la influencia del turismo en el mundo, con el objetivo mayoritario de las comunas de Coquimbo y la Sureña dentro del área de influencia y realizar su correspondiente análisis de impacto ambiental. Estas son las exigencias del orden de la son de confeccionar planes planes de Madrid, con la localización de la zona. Expositores de alimentación, regulación de distancias y el costo de alimentación de las especies de maíz y de agua marina que se nos ha hecho el mandatorio de contratar obras de que no se sensacionaba en el efecto de la selección de la situación, que el proyecto fue un riesgo para la especie vulnerable. Este impacto ha requerido la situación. Y se nuevamente que se le hace la resolución 106 de la situación de la situación. Con la reunión del Instituto Comunal Mental, que es una elevada representación de la Secretaría de Comunicación de la Organización para la Comunicación de 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 la de relacionado con los posibles impactos de la degeneración de la biodiversidad y de la biodiversidad. En particular, respecto al acceso a la zona reducida, a consecuencia del impacto de los grupos de estudiantes, los propietarios y también de la gente de la sociedad. Son los mismos declarantes que enseñaron justamente el proceso de comité, que
reguladora que hace que con el cobrador de contribución no tiene un cheque sin la reglamentación de parte de la misión. Que la participación de autoridad marítima de la decisión no se especifica en el sitio de la educación ambiental, ahora es lo que tienen que estudiar los estudios para participar con la empresa. Y que la aplicación de los estudios de maniobra no reemplaza de ninguna manera la reducción de la empresa. Sean estas mismas especies de orientación para copiar o incluir el riesgo en la decisión de la empresa. El Tribunal Fundamental, además de la lectura de la justicia integrada por el Ministerio, que solo estos modelos fueran puestos en función de los delitos y que de tanto con esto ha necesitado el límite de su competencia, hizo el respeto de ellos que se metió en su comisión. Al respecto, quiero recordar que el reglamento de licitación de la justicia internacional aplicable al proyecto señala expresamente que el artículo 45 de la reglamentación de la comunidad debe integrar las observaciones que se obtienen con las rendibilidades que ponderaban de los tribunales que se han materia también se relaciona con el principio de convivencia, en cuanto que el marco de acción del Comité de Ministros se presenta con las reglas de justicia para la Nación. Y eso es un cambio de artículo 41, artículo 3 de la Ley de Seguridad Social, que señala que los procedimientos son estados de justicia, la resolución de las faltas que se presentan en la Nación. De esta manera, es importante establecer que no existe vinculación entre la situación del Comité de Ministros y el Comité de Reclamación, y algún incorporado en la respuesta de justicia. En efecto, como ha señalado la doctrina, el carácter revisor de la jurisdicción contenciosa se evidencia la vinculación de las asociaciones de vigilancia de la vía judicial de las asociaciones frente a la administración, que impide que puedan plantearse judicialmente cuestiones disputadas con anterioridad en la vía administrativa. De su vez, los tantos de la jurisdicción contenciosa de la jurisdicción contenciosa que se tienen los compañeros de la justicia. En el proceso anterior, hemos podido constatar que todos los impactos que tuvo la reclamante relacionada con la etapa de construcción fueron debido a un encargado de la versión mental y que hubiera existido antes. En fin, respecto al que se inició el inicio de un periodo en el que se inició la construcción, el que dan impactos mentales significativos previsto por la letra E en el artículo 11 de la ley de base de la construcción, solo para ser presentado que es todo sabido. Que la Corte Suprema ha reconocido el Comité de Ministros antes de aceptar el Comité de la Justicia de Reclamación. Al respecto, el Comité de Ministros ha resuelto que se ha presentado el Comité de Ministros en 2013 en relación a centrar con la ley de la Justicia. Esta materia también ha quedado desarrollada en el informe otorgado por esta parte. Como se extiende el estado fallo, el Comité de Cuentas se utiliza para verificar y recalificar impactos ambientales sobre la base de la información que cuenta en el proceso de revelación en materia de que el mismo tiene que ser. Por consiguiente, los textos que tienen de cuenta, solo cabe señalar que la cuestión de la cosa se está llevando a cabo. Sí, es una lógica que el Comité, que tiene que ser una relación que se queda preferente que viene a base de medidas suficientes, que tiene que establecer que el paso de los recursos de la infraestructura grande durante la calculación generaría impactos ambientales significativos respecto de los riesgos que había en su salud de los riesgos. Que los compromisos propuestos por el titular eran que los hechos tuvieran de mitigación y su educación ambientales. Este compromiso pasa a ser interesante. Una vez presentado el estudio de impacto ambiental y luego de las observaciones que se hicieron en cuenta en relación a la necesidad de ampliar la dimensión e incorporar la reclamación, el área de un titular acompaña los anexos y los estudios de la complementación de la ayuda de la zona marina. Dice para nuestro informe de grado que todo el conocimiento de la zona marina y aves en la cerca de Santa Maria. En dicho informe, entendía que el proyecto era encontrado en una macro zona y el mismo incluido en el centro de pueblo que se vive en el sector, así como el marco y el interés del cliente. Esta revisión comprende toda la sala de una lista de marinas que ha sido registrada por la literatura de la zona de India, como también una base de datos que se muestra en el sector. En síntesis, el plan de 5 años establece que la macro zona alberga diversas especies de fauna marina, en particular la micro marina, tanto que si los plásticos y los alimentos, la de reclamantes, corresponden a la existencia de la biodiversidad. El plan de además señala que los fauna marina que están en esta zona se caracteriza por su gran movilidad y la necesidad de amplia zona de reproducción, y como por la utilización de las zonas para su reproducción y la en el único lugar en Chile en el cual se puede encontrar alguna especie. Agrega que el mayor peligro de la navegación de la playa es el que se en el que se localiza un peligro de volumen de la mayor intensidad del país. De otra parte, indica que los cetáceos menores, los que no son las zonas, las que no son las zonas,
también tiene un grupo que está representando por el tráfico de lugar. Yo te agradezco por tu invitación, porque estoy seguro que está en el futuro. La verdad es que ustedes, como tal, como una relación, se escuchó de ellos, que son tres situaciones que se están dando acá, y me quedo más. El lugar con todo el sistema de los que se llaman los humanos que se están dando en el mundo. Implementar sistemas de producción de la economía de la ciudad. Establecer un máximo de la ciudad de vida de un día. Manteniendo interiores de fácil y establecer la ruta de navegación por el momento de la ciudad de la vida. Algo se dice a la vez mínima, por tanto, el día de junio y el 4 de junio, hacer el procedimiento de edificio en un sistema de vida que se puede utilizar en el sistema. En este caso también propone establecer la ruta de navegación por el momento. Posteriormente, y luego de que en el transcurso de la oración mental, en el futuro de los estudiantes, actúan persistentemente a la necesidad de configurar con ciudades que tienen un impacto de la forma marina, a consecuencia de que el estudio de la navegación, en la agenda número 4, el titular, a objeto de los temas que se están viendo en el documento, señaló que las naves que vengan a puerto quebrando llevarán el sistema de producción, arribando a una más fuerte de sentido que viene de centro de la distinta y no serán tomadas por el tanto. El mismo modo en el que tiene encargada las naves que están estudiando para estar salida de canal, también se ha estudiado por el suroeste de Santa Fe. Y también tiene con la antigua marina de la vida de la vida, de 20 kilómetros. Establece también el actual ejecución de 10 kilómetros para una que está en el lugar. Además de que se tendrá el correspondiente tipo de maniobra que no está abierto en el sitio de los aéreos que van a llegar a la vida. De esta manera, toda la navegación de la provincia de la distancia de la provincia de la provincia. Además, en el 94, agregó una figura en la cual se pone una reclamación. Por otra parte, en su ciudad, en la intervención de la gestión para que se salga de la provincia de la provincia, la velocidad de acercamiento de la provincia y una velocidad de la provincia. Además, la situación de la provincia para dar a vista a la ciudad de la provincia. Mantendrá baja la frecuencia de navegación que la ciudad de fuera, en promedio de 39 metros. Y luego también que la descarga de las aguas energéticas se va a realizar fuera de las aguas de producción nacional. Impide que se van a utilizar barcos de menos de 20 metros de antigüedad y flexibilidad en la empresa de transporte marítimo que se encuentra en la ciudad de fuera. Llevará a cabo un monitoreo estacional de la institución. Ahora, en cuanto al impacto ambiental en el sistema, que puede afectar en el artículo de forma marina, a consecuencia de la crisis, es un impacto agresivo. Sobre la base de la ambición de aportar especificidades que se incluyen con la contaminación de las aguas, a consecuencia de la inclusión de los efectos, la modificación de zonas de los centrales, y también el sentido de encuentro de los centrales. En consecuencia, a la ley de la ambición de los centrales, se describe claramente que el capítulo de seguridad no reconoce expresamente la violación de los derechos de las autoridades de la ley. Entregó en los hechos información de un avance en el mundo físico, por fin, que permitió al punto de vista de explicar la consecuencia de estar tan significativa en el sentido de la fauna, a consecuencia de una actividad propia de la etapa de la violencia, como lo es el tránsito de la ley. De mi modo, el comité de los derechos de la parte física, en relación directamente con la es decir, en titular, en el ámbito que trataba de componente, en realidad se hace cargo del impacto de violencia sobre una persona de buscando como disminuir o evitar el posible efecto de la violencia de su parte de duración. Así, por ejemplo, la reducción de la velocidad o el uso de la violencia no podría sino relacionarse con evitar de alguna manera la posibilidad de que no se pueda evitar. De otra parte, respecto a la Fundación Nacional por la eventual afectación del espacio de violencia de las actividades accidentales, en la Bahía de los Pinos, el único entendimiento que me gusta de ustedes es que se trata de la situación de la Bahía de los Pinos, en el punto de vista humano y en el punto de vista económico, en cuanto a la situación de la Bahía, en cuanto a la situación de la Bahía, por la relación de la Bahía de los Pinos, que la descarga de la Bahía de los Pinos, la descarga de la Bahía de los Pinos, además, de las medidas de mitigación establecidas en el capítulo 5 de la Constitución relacionadas con el impacto en el humano y en las zonas ecológicas, respecto al impacto denominado percepción de contaminación de áreas de la provincia de la región de la provincia. En cuanto a otros que tienen impacto, por ejemplo, por condiciones, esto tiene muy poco probable que la provincia de la región de la provincia de la capacidad de la provincia.
Además de las demás 50 personas de instrucción de 20 kilómetros que se han seguido a la instrucción de la parte de la instrucción de la instrucción. Por otra parte, las tres escuelas que son las que se destinan en los niveles de abundancia no se encuentran en situación de vulnerabilidad. Hay otros que se destinan con las instrucciones. En este punto, destacarse que la aprobación de los organismos que estudian competentes en esta materia de respuesta fue condicionada al cumplimiento de una medida anterior modificada. Más que esta se tiene que guardar tanto los recursos bibliográficos como la actividad cultural asociada a ellos. Esas instrucciones que eran adecuadas. Estos últimos tenían exactamente los diferentes efectos de distintos agosto de 1915. En el funcionamiento de la Cámara de Relaciones con el Comité de Ministros, había que estar funcionando en el día de hoy, esta parte de que la señora de la escuela en cuanto a los cambios de la escuela 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 de la como órgano encargado de interpretar la ley de cuanto a la actividad de servicio de la universidad, ha señalado que el cambio de 2015 se ha aplicado desde el protocolo en la adopción de las medidas de administración que se basan en los requisitos. Por otra parte, en cuanto a los requisitos de la actividad de la universidad, solo da a ser presente que el facultativo para el servicio. El cual se mueve en el caso de la ley 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 de la ley. Con el fin de hacer esta corrección, estoy realizando un análisis de los antecedentes que obraron en esta relación, verificó que a pesar de que el titular no había reconocido de manera expresa la relación de los impactos de la letra D, había agregado información clave. Y más aún, haciéndose cargo de los impactos, había incorporado a modo de incidencia a los fines de la investigación de la biología de la vida de la investigación. Esta palabra se recibe y graba a cabo por el comité. Y una aplicación de la finalidad preventiva de seguridad, de acuerdo a la cual, por una parte, se dice que los proyectos no pueden necesitarse y la derecha previamente de la grabación integral de San Fundamentales y por otra, obliga a que en caso de que se tenga posibilidad cierta de finalización de impacto en el mismo tiempo, se tomen en medidas de seguridad. Esto es lo que se quería hacer. De esta manera, el formalismo excesivo que se sigue reclamando en orden a que la migración de seguridad impediría al comité a que se haya realizado el contenido de los antecedentes incorporados carece de sentido de contrario al citado principio. En cuanto a la afirmación de los reclamantes en relación a que la edición del comité se le da la normativa de la seguridad, se siente además que la obligación para la naturaleza, solo cabe señalar que es capaz de que el comité, en un ejercicio de las soluciones, ha hecho justamente lo contrario. Un poder simple que a través de la corrección del libro de estado, se supone una correcta calificación de impacto, la elección de medidas adecuadas, son comités procurados en los cuartos de los institutos naturales que son institucionales en nuestro país y hacer las instituciones. Para finalizar, procedo a la resolución de las diversas consideraciones que nos dicen que se trata de un gran valor ambiental de la región. A través del acuerdo del comité de ministros, en este caso, entra en el contexto de nuevo criterio de la educación ambiental, que tiene que ver con la investigación de la educación y la educación ambiental. Para efecto de determinar si el control de impacto ambiental en la medida que están áreas de recursos que están en el contexto. Este nuevo criterio establece un cambio de paradigma en la educación ambiental, de acuerdo a todos los proyectos que incluyan fuertes y grandes consideraciones de naves y de recuperación, que son las que ya es posible y causar impactos significativos. Y, especialmente en estos casos,
gusta que por ejemplo, porque en la boca no le gusta lo que me gusta. Por otro lado, la visión del comité llama a centrarse en la finalidad de la evaluación ambiental, la producción y la evaluación de impacto, dejando de lado algunas consideraciones que pueden ser efectivamente formalistas y cruelas. Pues es posible que el ciudad no reconoció expresamente de un sector incidente en la situación de la evaluación y que ellos, como si no lo hagan contrario, pues también no se lo hagan. No obstante, a pesar de que no fuera la situación de discurso, lo relevante para la evaluación ambiental es que los profesores entregaron todos los elementos al centro de interpretar el impacto y corregir la evaluación por el comité, el modelo de evaluación potente que la naturaleza en el determinado acto se define por sus valores esenciales y por las consecuencias que son humanas y no por el tanto que le toman. Entonces, el hacer igual con el centro de interpretación de la esta parte significa que se reconoce la evaluación. En la línea de este ilustre tribunal, vengo a navegar en representación de la Compañía Minera del Pacífico, titular del proyecto del Gran. Señoría, lo que hemos escuchado en esta audiencia, un legado muy emocional representando cierto, por supuesto, gesto de la evaluación ambiental acompañada de bellas imágenes, diría yo que es una visión un poquito distorsionada de lo que ha sido la evaluación ambiental de este proyecto y es una visión también un poquito alejada de lo que ha sido la reclamación administrativa en su momento y de lo que ha sido la reclamación ante este mismo tiempo. La reclamante, señoría, se mencionó tangencialmente en su reclamación, aunque no se dice en estos alegatos, que están como alegatos a los que se refirieron a los que en la particular forma que presentaron, incorporó cuestiones absolutamente nuevas que están escritas en la reclamación, no fueron alegadas acá, pero forman parte principal de la reclamación y forman, ocupan parte importante de las primeras páginas de la reclamación. Pero que no fueron reclamadas administrativamente. Los hechos que fueron reclamados administrativamente ya se expresaron. Y fundamentalmente dicen que en la incorporación o no de rutas de navegación en determinados tramos como parte de la evaluación ambiental de este proyecto, pero en la reclamación misma se reproducen observaciones que se hicieron al estudio de impacto ambiental y que se reclaman también si se necesitan por el sistema. Ello evidentemente no es posible. Evidentemente no puede existir este tribunal entrar a pronunciarse respecto de cuestiones que no fueron conocidas, no fueron resueltas por el Comité de Ministros, precisamente porque no fueron reclamadas. Esas cuestiones fueron abandonadas como alegatos por la reclamante durante la etapa administrativa. Al Comité de Ministros se quedaron solo dos asuntos. Y esos dos asuntos fueron los que se resolvieron. Con eso se fijó la competencia del Comité de Ministros. Todo lo demás que contiene esta reclamación, que acá no está mencionado en esta audiencia, pero que está dentro del nivel respectivo, no puede ser respuesta porque se iría más allá de la competencia que se le otorga a este tribunal, que es conocer de la resolución del Comité de Ministros en función del ámbito que la misma reclamante le otorgó como ámbito de competencia en función de los hechos personales. Además, son cuestionamientos que se hacen directamente al estudio de impacto ambiental, es decir, observaciones presentadas dentro del plazo al contenido del estudio de impacto ambiental, y que acá se reproducen tal cual y que en consecuencia obtuvan todo el procedimiento de evaluación ambiental. Todos los disparos, todas las adendas, todas las observaciones y la forma como se abordaron esas observaciones durante la evaluación ambiental del proyecto y la forma en que fueron conocidas por eso, y la forma en que no fueron conocidas por el
del comité de ministros de que no fueron reclamados. No es posible en consecuencia traerla acá a colación y pretender una resolución del Supremo Tribunal sobre esta materia. En segundo lugar, señoría, la reclamación debe ser presentada también porque ha sido construida sobre la base de un error fundamental y que está escrito a pocas 18 de auto en la misma reclamación. No quiero citar en una discusión teórica, sino que en una discusión absolutamente práctica y que hizo relación directa con el Instituto Tribunal tiene que resolver. La reclamante sostiene a pocas 18 que el PIA constituye en sí mismo una aplicación concluyente del principio precautorio. Insisto, no es mi intención discutir en estos estrados si en nuestro derecho rige o no rige el principio precautorio como regla general o está establecido solo en aquellos casos en que la ley lo ha configurado específicamente. En algún caso muy reciente, no es un interés. Mi interés es decir que el sistema de evaluación de estado ambiental es aplicación de otros principios. Es concreción del principio preventivo. Es aquel principio al cual muy bien se ha referido la representante del Servicio de Evaluación Ambiental. Y en consecuencia, si uno cierra en el principio que informa el sistema de evaluación de impacto ambiental, evidentemente va a errar en las conclusiones que busca extraer del proceso de evaluación de impacto ambiental y aquello que aspira como resultado del procedimiento de evaluación ambiental. En esto hay un hecho fundamental que parece una discrepancia casi insalvable. La representante de la reclamante sostuvo que el área de influencia del proyecto abarcaba 1.300 kilómetros inexcepcionales. 1.300 kilómetros que no están en ninguna parte de la región. Lo que se discutió a propósito de las reclamaciones que fueron interpuestas en sede administrativa y lo que se discutió a propósito de los puntos que fueron sometidos a decisión el comité de ministros fue los títulos que estaban considerando 13.9 de la resolución reclamada y los antecedentes que existían en el expediente de evaluación ambiental permitían o no realizar una caracterización adecuada, realizar una caracterización adecuada de la fauna marina que habita en el área de incidencia del proyecto que comprende las posibles rutas de navegación desde el puerto de Coquimbo a Puerto Tres Grandes. Esa es la discusión. No está en discusión, no fue sometido a discusión y en consecuencia no es el planteamiento válido ante su señoría determinar si el área de influencia de este proyecto es o no es de 1.300 kilómetros. El punto. Y el punto a que se refería con los antecedentes que por cierto no voy a reiterar, la representante del Servicio de Evaluación Ambiental es si estas rutas de navegación que tuvo a Puerto Cruz Grande debían ser parte o no de la línea de base de este proyecto de puerto, pero en cambio ya se dice en las formas que se habían ejecutado efectuando las evaluaciones ambientales de proyectos de puerto. Y esa línea de base es que se cierra. Y lo que contaba se cometió y acató lo que resolvió el comité de ministros. Pero mi representada se sujetó a la forma de evaluación que se había establecido hasta ese momento y los antecedentes que se presentaban respecto del tipo de proyecto que se estaba evaluando. Pues, y algo que fue un agravio, fue mi representada con el comité de ministros. En un momento en que uno tiene que someterse a la decisión de ministros. Y esa decisión de la autoridad fue que ello debía incluirse dentro de los aspectos evaluados
de los compromisos que mi representado había sostenido y aceptado voluntariamente, no eran voluntarios y eran obligatorios y eran en consecuencia medidas de mitigación sujetas a fiscalización, sujetas a un plan de vigilancia y además plan de vigilancia que fue impuesto directamente por el Comité de Vigilancia. Y estos hechos, que son los hechos de la evaluación ambiental, hay que traducirlos a su vez en las consecuencias. Sin de cuentas, señorías, estamos aquí porque se ha presentado un reclamo de legalidad. Y los justos que se han relatado, muy alejados unos de otros, por cierto, pero esos hechos hay que traducirlos en una consecuencia jurídica. De otra forma, por muy relevante que sea la discusión pública, no hay más que un reclamo de legalidad. ¿Y cómo nos traduce? ¿Cómo nos traduce la reclamante en la consecuencia jurídica? Nos traduce exactamente en dos hechos estrictamente procedimentales, de procedimiento, de proceso. De competencia de los órganos que tienen que pronunciarse respecto de su reclamación. Las alegaciones, señorías, tienen que ver en primer lugar con la competencia material del Comité de Ministros. Y en segundo lugar, tienen que ver con la competencia territorial de la Comisión de Evaluación Ambiental. Y se hizo lo que la representante del Servicio de Evaluación Ambiental ha llamado un excesivo formalismo. Y comparto la expresión y la cosa. Es un excesivo formalismo. Acá se está discutiendo en realidad sobre cuestiones que son estrictamente procedimentales. ¿Podía o no podía hacer el Comité de Ministros lo que hizo? Y esa es una discusión que, por cierto, ya está dada. Al menos en dos oportunidades ha llegado al conocimiento de los tribunales, al menos en dos oportunidades nuestra excelentísima Corte Suprema se ha pronunciado al respecto. El primer caso fue citado junto al CAI. Tuve el honor de ser abogado de una de las partes y de alegar la causa ante la excelentísima Corte Suprema. La reclamante cita como la doctrina autorizada que contradice los fundamentos de este fallo a uno de los abogados de la otra parte. De la parte perdida. Es cierto, con todo el respeto que me merece la jurista en cuestión, expone la posición de una parte y expone la posición de la parte que perdió. La excelentísima Corte sostuvo una tesis contraria. Y la tesis de la excelentísima Corte es que el Comité de Ministros tiene una competencia amplia que se extiende a la juridicidad, que se extiende al mérito y que no se limita solo a la verificación de antecedentes de derecho. El Comité de Ministros, usada su competencia por la reclamación presentada por la parte, puede extenderse a cualquiera de las puntas. Y en este fallo, precisamente, resolvió una cuestión igual a esta. Se podría considerar un impacto nuevo, sin perjuicio de la discusión de si este impacto es nuevo o no. Se podría considerarla o no. Y se podría, en consecuencia, establecer o no medidas de mitigación directamente al Comité de Ministros. Sin volver la evaluación ambiental a la Comisión respectiva. Y en el caso del proyecto Toto Galicia, resolvió exactamente lo mismo que ahora nos contesta. Ratificando la doctrina anterior que tenía en el caso de Pinto Alcalde, le correspondió resolver si el Comité de Ministros podía cambiar la calificación jurídica de México. Y eso es precisamente lo que es aquí.
Y no quiero decir con esto necesariamente que mi parte estuvo afuera. Mi parte siempre ha sostenido que no se generan los impactos, que se pretende, pero ha acatado la situación. Y ha acatado, por cierto, las medidas que se han impuesto. Y ha acatado estas medidas porque, como se ha dicho acá, importan un nuevo estándar en la evaluación. O aun cuando importan un nuevo estándar en la evaluación de este tipo de proyectos. Y creo, con todo respeto, señorías, que la reclamante cierra en su presencia esas consideraciones porque establece impactos que no están en el expediente de evaluación y los da por cierto cuando los expone ante su señoría, cuando el expediente de evaluación se cierra. Y muy brevemente quiero referirme a eso para decir: ¿qué es este proyecto? Que se ha presentado casi como si fuera un proyecto monstruoso, un gran puerto, algo muy grave, que incluso va a provocar la desaparición de algunos dos especies. Lo digo con todo respeto, porque todo respeto, señoría, el respeto por el medio ambiente, de otra forma no estaríamos acá. Pero la exacerbación de un argumento para la consecución de un objetivo nunca es bueno. Lleva a conclusiones erradas. Y por eso tengo que referirme a algunos aspectos mínimos de lo que es este proyecto, porque este no es un gran proyecto, ni es un proyecto de grandes impactos, es un pequeño puerto. Y es un pequeño puerto que considera un tránsito máximo de 75 nados al año. 75. Para magnificar esto, grandes transatlánticos o algo semejante, pero 75 nados. Y la misma autoridad ha establecido sus reglas de operación y ha establecido las restricciones de operación. Que no salen, como se ha pretendido decir, del sombrero del mundo, salen de las imposiciones de la pesca. Estemos o no de acuerdo, es la autoridad, es la Secretaría de Pesca la que definió cuál es el. Operar con una velocidad de acercamiento menor a 10 nudos, en hasta 10 nudos, 18 kilómetros por hora, y de maniobras no superior a 3 nudos. Naves que tendrán tiempo de aproximación y parte que totalizan 4 horas por barco. Y en un puerto, señoría, que pese a lo que se haya dicho, está emplazado a 30 kilómetros del área protegida que se busca cautelar. No quiero decir, por cierto, porque precisamente está en la intención de mi representante hacerlo, que no corresponda cautelar debidamente las áreas colocadas bajo protección oficial. Pero esa cautela tiene que ser razonable de acuerdo al impacto que pueda generar este proyecto. Este proyecto está a 30 kilómetros de los límites de la Reserva Nacional Pingüino de Punta, fuera del área de influencia de las zonas de protección determinadas por la autoridad y con una discusión, insisto, que decía relación exclusivamente con un punto. Las vías de navegación punto por punto y punto por grande, es decir, hacia el sur. Y para eso fue la propia autoridad, fue la Subsecretaría de Pesca la que estableció las medidas respectivas. La que estableció durante la evaluación ambiental del proyecto, es decir, ya consideradas al momento en que la comisión de evaluación fijó las condiciones bajo las cuales esto debía ejecutarse y las reiteró en la etapa administrativa cuando se le pidió un informe respecto de la reclamación. Y este informe, que es el informe 1507 de 25 de agosto de 2015, reitera prácticamente todas las medidas que esta autoridad impuso durante la evaluación ambiental y que dice en relación
con la forma como debe el proyecto de representar hacerse cargo de esta ruta de navegación y de los impactos que puede provocar sobre la biodiversidad que está presente. Si me permite, señor presidente, muy brevemente voy a explicarlo, pero si fue básicamente. Lo reitero porque acá se dice de dónde salen estos 20 kilómetros y de dónde salen estos 2 kilómetros. Bueno, salen del informe de la Subsecretaría de Pesca, del ordinario número 27 de 2015 y reiterado en el ordinario 1507 también de 2015. Lo dice la Subsecretaría. Exigencias que deben incluirse de manera explícita. Establecimiento de un área de exclusión para efectos de la navegación asociada al proyecto Puerto Cruz Grande con un radio de 20 kilómetros en torno a la reserva marina Islas Toro Urbano y dos áreas de exclusión de 2 kilómetros de radio cada uno en torno a los islotes pájaros. Los islotes pájaros no están colocados en la protección oficial, pero la autoridad representada en este caso por la Subsecretaría de Pesca también lo recuerda en radio de exclusión. Segundo, descarga de agua de lastre fuera de las aguas de jurisdicción nacional. Pero aclarar que estamos hablando de aguas de lastre, es decir, de aguas marinas que se usan para efectos de la navegación y que tienen que ver con la sustentabilidad del uso, y son aguas sensibles. Pienso que tienen otro sistema de tratamiento y disposición. Restricción de velocidad, de onda marina y medida de protección frente a grandes cetáceos. Esta regla de restricción de velocidad de acercamiento a 10 nudos y velocidad de maniobra a 3 nudos. ¿Y de dónde aparece? Decía, aparece en los informes de la autoridad. Está aquí. En el informe de la Subpesca. Utilización de medidas en todos los buques que se estilen entre la bahía de Coquimbo y Puerto Cruz Grande. Bueno, mantener baja frecuencia de navegación asociada al proyecto, 175 buques al año. Es bastante obvio que no se va a producir una concentración mensual de un gran número de buques, pero en todo caso, la Subsecretaría habla de una periodicidad de 6. Pues, con un número incluso. Bueno, hacerse cargo del pacto no previsto, plan de manejo adaptativo, sobre especies invasoras exóticas, que pudiera ser introducido en distintas reglas. Estas reglas son propias de la evaluación ambiental. Supongamos que la presentación del proyecto de mi representada que el estudio de impacto ambiental hubiera sido incompleto, no hubiera sido suficiente. No se hubiera hecho cargo debidamente de todos los impactos en la institución. Lo que importa no es, en definitiva, el contenido original del estudio de impacto ambiental, sino cómo se estableció en definitiva la calificación ambiental del proyecto. ¿Cómo se determinó si este proyecto se hacía cargo o no de los impactos ambientales asociados a su construcción y operación? ¿Qué es lo que traduce en consecuencia el excesivo formalismo de la reclamación? En apariencia, una reclamación muy técnica, pero que en su contenido, traducido al reclamo de legalidades en reclamo de extendido por el mismo. Y se ha obviado cuál es el principio que inspira el sistema de evaluación ambiental. Y la pregunta de fondo a hacerse es si la evaluación ambiental del proyecto y en consecuencia las medidas establecidas para hacerse cargo del mismo sirven o no sirven. Al principio preventivo. Tiene la verdad menor relevancia si las medidas son voluntarias o si son efectivamente medidas de mitigación. Lo relevante es que se cuente
lo relevante es que sean fiscalizables, lo que es relevante es que haya un plan de seguimiento que sea fiscalizable y que permita que lo que se ha definido en definitiva cumpla su objetivo. Y eso se cumple, esta discusión jurídica que pasa a ser teórica y alejada de la realidad frente a la aplicación del principio preventivo es irrelevante. Eso es lo que nos dice la excelentísima Corte Suprema en su fallo de un tal caldo y totoralismo y en muchos anteriores. Hay que observar si la evaluación ambiental cumple en definitiva con el cuento con el principio de la historia. Eso es lo que nos dice el simbólico. A veces prevenciones, a veces minoría, a veces mayoría de ministros tienen eso. Y eso es lo que ha hecho usted, señor presidente, cuando invocaba el voto del ministro Minor sobre la naturaleza sin las distinciones de las crisis. Eso es lo que hay que hacer. No es que formalista, es triste. Sin fe. Si hubiera presentado por quién que las medidas eran voluntarias, que el impacto no lo producía, pero el efecto es exactamente el mismo en que el comité de ministros haga una calificación de distinto. Y las medidas que se adoptan efectivamente sirven en la calificación del objetivo del sistema de gestión de impacto ambiental, que es abordar preventivamente los impactos ambientales del proyecto de manera de hacerse cargo mediante medidas de mitigación o compensación eficientes, efectivas y eficaces. No hay realmente un problema jurídico de relevancia. Concluyo, señorías, en consecuencia, mi alegato, haciendo presente el fallo que viste, que se diría en este caso, es una persona. Si bien mi representada puede estar, no estar de acuerdo con los planteamientos que se han hecho, y puede incluso no estar de acuerdo con la respuesta que recibió el ministro en cuanto a la calificación jurídica, sí está de acuerdo con que hay que hacerse cargo de los aspectos relevantes, de los aspectos ambientales relevantes del proyecto, y por eso se ha conformado con eso. Y por eso quiero cumplir la decisión y por eso espero que el señor tribunal ratifique lo resuelto por el comité de ministros y rechace la resolución. Especialmente la dirección del puerto y uso de la rueda de la
reducción podrían provocar impactos significativos con grados de irreversibilidad alta, impacto en el que si esta elección tendría alto nivel de incertidumbre con probabilidad de éxito cercana a cero. Sobre los objetos de conservación de la Reserva Nacional de Gobierno de Cumbre, el que se hizo un enviado por CONAF de 2021 es una opinión técnica de la economía técnica competente. En lo que se refiere, finalmente, al señalado por el señor Mario Galindo respecto de que nosotros habíamos objetado el radio y que la origen del radio sería la solicitud de la autoridad, espero que se encuentre un voluntario que se está en la venta 4, del cual se hace cargo la Secretaría de Pesca. Ahora no tiene importancia, porque lo que nosotros estamos explicando es que parece la base científica para establecer cuál, cómo se determina este radio, sobre todo teniendo en cuenta que en el caso de Lula, se quiere usar los 30 metros kilómetros al sur de la isla de Santa Cruz. Finalmente, el señor Mariano Lula señala que la Secretaría de Pesca había existido un plan de manejo adaptativo y eso sería en la parte de la seguridad. Se solicita, pero no hay nada. Gracias.